y en un marco espectacular veíamos en el adelanto de la gran previa que compartiremos esta noche en Deporte y Pasión. Y en el final del primer tiempo, yendo a lo futbolístico, esto ocurría. Buen cambio de frente con pierna izquierda de César Riveri. Walter Gabriel Ibáñez levanta la cabeza, echa centro, domina y define con gran jerarquía. El hombre de hielo es cuando queda mano a mano el flogger. Conrado Peralta Pino, de esa forma, de esa manera, abría el marcador para el equipo juliense, que marca una paternidad notable en la temporada ante la BH. Balón en profundidad, aparece Toseto, Sebastián y el centro, no puede Walter Gabriel Ibáñez, arremete, traba, gana y define el tucumano Sergio Peralta. De esa forma el 9 se ponía 2-0 justificadamente en el mejor momento de la BH, cuando el equipo de Veronese inquietaba con bolas detenidas tratando de llegar a la paridad. Pero 2 minutos después de ese gol del Tucu Peralta llegará esta acción. Albornoz profundiza bien con Ibáñez, el santiagueño levanta la cabeza, echa centro, despeja el dueña medias, se equivoca Izaurralde y Pablito Andretich con pierna izquierda cruza su remate, palo y adentro, y el 9-3-0, victoria y goleada que se celebró de sobremanera, porque 9 de julio ganó con autoridad, merecidamente, un clásico, porque mantiene la paternidad ante el Lobo y porque además los de arriba pierden puntos, empató con Unión de Sunchales jugando como local Boca Unidos y Patronato perdió ante Gimnasia de Concepción en Paraná. Tontamente se hace expulsar Diego Restelli, que estaba realmente muy caliente, estaba sacadísimo, se quedó con un hombre menos el Lobo, pero no pasaría demasiado. Faltaba simplemente esperar el pitido final de Capraro y esta celebración del pueblo juliense, que se afianza bien arriba en la tabla y sueña con el ascenso.